Estimado señor Ronald Verd. Tengo entendido que el cuerpo gobernante ha enseñado siempre que el pueblo de Dios ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás por un corto periodo de tiempo, desde 1918 hasta 1919, en que salió de la Babilonia moderna totalmente purificado. Me he enterado que en realidad el tiempo del cautiverio del pueblo de Dios ungido dentro de la Babilonia moderna fue más prolongado que un solo año. Me puede aclarar esto, señor Donadver? Sí. Como no franco de acuerdo a la reciente atalaya de fecha marzo de 2016, página 31, edición de estudio, los siervos de Dios fueron prisioneros o estuvieron en cautiverio en la Babilonia moderna desde el siglo II hasta 1919, que como muy bien tú sabes, Babilonia la Grande Moderna es la organización de Satanás en la Tierra, en que se basó el esclavo fiel y discreto para adoptar este nuevo punto de vista. Las pruebas indican que los cristianos ungidos fueron liberados de su cautiverio babilónico, o que salieron de la organización de Satanás a comienzos del año 1919, y desde entonces han sido reunidos en la congregación purificada. El pueblo de Dios pasó por una etapa de prueba y limpieza durante los años, que siguieron a 1914, año en el que comenzó a funcionar el reino de Dios en los cielos Malaquías 3, 1, 4. Luego, en 1919, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto para que diera alimento al tiempo apropiado al pueblo de Dios, que acababa de ser limpiado Mateo 24, 45, 47. En ese año, los siervos de Dios comenzaron a regresar a la tierra espiritual que Dios les había dado y dejaron de estar cautivos de Babilonia la Grande Revelación 18, 4. Ahora bien, ¿cuándo comenzó su cautiverio? Por muchas décadas la sociedad Watchtower enseñó como la verdad que su cultiverio en la Babilonia moderna comenzó en 1918 y que fue un periodo breve durante el cual el pueblo de Dios cayó bajo el control de Babilonia la Grande. Por ejemplo, la Atalaya del 15 de marzo de 1992 dijo. Tal como el pueblo antiguo de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia por algún tiempo, en 1918 los siervos de Jehová llegaron a estar bajo cautiverio parcial a Babilonia la grande. Sin embargo, un análisis más detenido efectuado recientemente por nuestro esclavo fiel y discreto ha demostrado que este período comenzó mucho antes. Las pruebas históricas demuestran que Babilonia mantuvo prisionero al pueblo de Dios desde los inicios de la apostasía en el siglo II. Así comenzó una época muy triste y oscura para este pueblo de Dios en las garras de Satanás el diablo, parecida a la que vivieron los israelitas de la antigüedad durante el destierro. Pero nos llena de alegría saber que después de siglos y siglos de sufrimiento, el pueblo de Dios está viviendo el cumplimiento de la profecía de Daniel, quien dijo, los que tengan perspicacia brillarán y muchos se limpiarán y serán refinados. ¿Está claro lo que te he respondido, Franco? ¿O tienes alguna otra pregunta más para despejártela? Sí, señor Verd. Este nuevo cambio de entendimiento en el 2016 por parte de su esclavo, no tan fiel y discreto que digamos, me despierta más interrogantes que respuestas en mi mente. Por ejemplo, si sí los estudiantes de la Biblia ungidos, que comenzaron a estudiar independientemente la Biblia con el pastor Rassel, desde 1870 en adelante, para restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones falsas de Babilonia moderna no estaban enseñando, y según Rassel, Gracias a la ayuda que él recibía de Jesucristo mismo y que pocos años después, en 1884, los llevó a fundar la única religión verdadera llamada la Watchtower Bible and Tract Society. Mi pregunta es la siguiente, señor Bert. ¿Cómo pudo Jesús estar detrás de Russell y sus estudiantes de la Biblia desde 1870 en adelante, si en esos años los estudiantes de la Biblia ungidos aún estaban formando parte de la organización de Satanás, cautivos de la Babilonia moderna hasta 1919? No veo forma posible, señor Ver, que Jesús haya estado complacido y respaldando a Russell y sus estudiantes de la Biblia en 1870 en adelante, hallándose el pueblo de Dios en grave pecado, inmerso en cautiverio dentro de la Babilonia moderna de Satanás el Diablo hasta 1919, en que recién salió de ella purificado. Esto me hace comprender, entonces, señor Ver, que la Watchtower es, sin lugar a dudas, la organización de Satanás y no la organización de Jehová en la Tierra, porque, como ya le expliqué, cuando se fundó la sociedad Watchtower en 1884, los estudiantes de la Biblia estaban formando parte de la organización de Satanás, la Babilonia la Grande Moderna. Es imposible, pues, que la Watchtower Bible and Tract Society sea la única religión verdadera fundada durante su esclavitud dentro del régimen babilónico moderno y satánico de los años 1870 a 1919, en que el pueblo de Dios ungido, con rasel en la cabeza, estaba aún formando parte. Dígame, pues, señor Bert. qué explicación puede darme usted?